Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կիժի Էրմո Կարամանյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Կարամանյան։ Hola a ustedes por Olitz. Es un gusto para mí hablar nuevamente contigo, Rosa, y un saludo para todos los televidentes de Western Armenia TV. Պարոն Կարամանյան, Արցախյան այս պատերազմի ընթացքում ինչ աշխատանքներ են կատարվել ձեր և տեղի համայնքի կողմից։ Bueno, aquí en Argentina, la colectividad de Armenia, que es numerosa, se movilizó mucho durante esta guerra. Y se realizaron muchas actividades. Se hicieron dos marchas hacia las embajadas de Turquía y Azerbaiyán respectivamente. También se hizo una marcha a la embajada de Israel para protestar por la venta de sus drones a Azerbaiyán. Y se hicieron dos marchas multitudinarias en auto, una de ellas hacia el centro de Buenos Aires y la segunda, que fue muy masiva, se hizo también paralelamente en varias ciudades del país, en puntos importantes como Córdoba y Rosario, y en países limítrofes como en Uruguay y Chile. Por lo tanto, la presencia de la colectividad armenia al mundo, protestando por esta guerra que nos impusieron Azerbaiyán y Turquía, fue importante y tuvo trascendencia mundial. En lo particular, yo participé, por supuesto, de muchas de estas. Hay que destacar que estas marchas se realizaron a pesar de que existía en nuestro país, como en todo el mundo, la pandemia del COVID y del coronavirus, y que había restricciones para salir. No obstante, los armenios desafiaron la enfermedad y se juntaron para acompañar a sus hermanos que estaban en el frente de batalla resistiendo en Artsaj. En mi caso particular, además de haber participado de varias de estas actividades, y una actividad que me olvidé de comentar fue una misa que se celebró por la Iglesia Argentina, la Iglesia Apostólica Romana de Argentina, junto con celebrada con la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica Romana de origen armenio, que también fue un hecho importante. Mi actividad profesional y política fue muy movida. Yo prácticamente en los 45 días que duró la guerra no pensé en otra cosa. Mi mente estaba totalmente conectada con lo que ocurría allí en Armenia y en Artsaj. Y en lo personal, junto con los miembros del Parlamento, habremos participado de los 45 días. No, no llego a la cuenta exacta, pero por lo menos 20 días nos habremos reunido en reuniones ordinarias y extraordinarias del Parlamento para pensar las mejores cosas con las cuales nosotros, desde nuestro humilde lugar, podíamos hacer algo para detener esta guerra y para asegurar los derechos de Artsaj. Nosotros hicimos muchas cosas desde el Parlamento, desde el primer día, el propio 27 de septiembre, hicimos una reunión extraordinaria y plenaria. Y rápidamente decidimos medidas de acción, decidimos realizar un escrito, que yo fui el encargado de realizar el primer borrador de ese escrito, y el mismo 28 empezamos a distribuir a todos los parlamentos del mundo haciendo conocer esta guerra, esta agresión, y pidiendo que intervengan activamente para el cese de esa guerra. De mismo modo, aprovechábamos para informar los derechos ancestrales que tiene la gente armenia que vive en Artsaj, de esos territorios. Y bueno, realizamos en los 45 días dos tandas distintas de envíos a todos los parlamentos del mundo. Cuando digo a todos los parlamentos del mundo, digo a todos los parlamentos del mundo, los que son bipartidistas. Mandamos a las cámaras de diputados y a las cámaras de senadores, respectivamente, y hicimos dos tandas explicando dos cosas distintas, y nos sorprendió como a todos el fin de la guerra con este resultado que, bueno, para todos los que sentimos la patria, es algo doloroso, ¿no? El resultado en el que esto terminó, o está en un impasse,
que no logramos todavía comprender del todo porque no conocemos la letra chica de los acuerdos. Պարոն Կարամանյան, կան նախաձեռնություններ կապված Արցախին օժանդակելու հետ եւ որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության падգամավոր, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու փախստականներին օգնելու կամ Արցախ հետ վերադարձնելու համար։ Y sí, como decía recién al final de la primera pregunta, Artsaj es un dolor para todos nosotros, para todos los armenios que estamos en todas partes del mundo, en Armenia, en Artsaj, en la diáspora, todos sentimos Artsaj como propio, pero la cuestión de Artsaj es imposible o es muy difícil de resolverla sola, ¿no? Artsaj es Armenia, gritábamos acá en Argentina, Armenia es Artsaj, pero todo es Armenia. Armenia, la actual República de Armenia, la Armenia Oriental es Armenia, Artsaj es Armenia, Najicheván es Armenia, Yavak es Armenia, Armenia Occidental y Cilicia son Armenia. Entonces, nosotros estamos trabajando para tratar de encontrar una solución real para Artsaj. Ahora estamos dolidos y golpeados por esta realidad donde se acorta el territorio, hay desplazados y por supuesto que desde el Parlamento de Armenia Occidental trabajamos denodadamente y nos reunimos todas las veces que hagan falta para encontrar algún tipo de solución. Nosotros mandamos a todas partes del mundo notas y justamente algunos parlamentos que en estos días están aplicando. Nosotros pedimos sanciones a Turquía y a Azerbaiyán y estamos teniendo eco con algunos parlamentos en Europa y en América, aquí en Uruguay, en Montevideo, han dicho que Turquía y Azerbaiyán son los agresores y que piden sanciones. Lo mismo pasó en el Parlamento alemán y en los Países Bajos. Nosotros desde el Parlamento de Armenia Occidental hicimos en los primeros días de la guerra una nota a todos los medios de comunicación y tuvo eco en un diario uruguayo importante llamado El Observador y salió directamente en el diario una carta emitida por el Parlamento de Armenia Occidental que le hizo conocer a la sociedad uruguaya y por internet a todo el mundo la postura del Parlamento de Armenia Occidental a favor de Artsaj. El tema de los refugiados que me estás contando es un tema desgarrador. Nosotros haremos lo posible diplomáticamente para aportar, para encontrar una solución definitiva al problema de Artsaj. Արգենտինայի խորհրդարանը, կառավարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկել և ինչ սպասելիքներ ունենք դեռ։ Bueno, Argentina, como muchos países del mundo, ha tenido palabras elogiosas, pero no ha tomado hechos concretos. Nosotros pedimos tanto a los parlamentos como al canciller, como al presidente y a todas las autoridades argentinas que se definan en una actividad concreta tendiente a parar la guerra o que denuncien a Azerbaiyán y Turquía como los agresores de la misma y activamente consigan algún tipo de sanción internacional o que se manifiesten decididamente por Artsaj para resolver sus problemas jurídicos. Sin embargo, sus declaraciones han sido elogiosas, pero sus actos han sido tímidos y anodinos y no han dado respuesta adecuada a las pretensiones armenias. Como no lo hizo Argentina, tampoco lo hizo ningún país en el mundo. Esa es la realidad. Por más que todo el mundo hablaba o no hablaba, en 45 días, en donde Azerbaiyán y Turquía, con los drones de Israel, atacaron todos los días a las poblaciones civiles de Panaker, de Martuni, de Yushi, de Martaker, todas las poblaciones de Artsaj fueron atacadas con bombas de racimo, con fósforo blanco, cometiendo crímenes de guerra diarios y repetidos. Y nadie en la comunidad internacional reaccionó. Por lo tanto, nosotros sabíamos siempre y sabemos, porque me estás preguntando sobre nuestras expectativas, nosotros estamos, los armenios estamos solos. Siempre lo estuvimos
y tenemos que conocer esta realidad y aceptarla. Pero también tenemos que ver que nuestro enemigo es Turquía, junto con Azerbaiyán, que son turcos como ellos. Entonces, estamos viendo que Turquía tiene planes expansionistas y tiene enemigos nuevos alrededor del mundo. Entonces, Armenia, creo yo, modestamente, diplomáticamente, tiene que tejer alianzas con países del mundo que tienen un objetivo común, que es estar en contra de la expansión turca, porque se puede prever que los turcos que han sido derrotados en esta guerra, que tiene un ganador, que es Rusia, esta es la realidad, en esta guerra, de golpe, los rusos están metidos en Artsaj, están metidos en Azerbaiyán y han perdido Turquía, que ha invertido mucho y no ha tenido logros significativos. Pero Turquía está desplegando sus tropas y en cualquier momento puede llegar a atacar Armenia. Y nosotros, que somos muy valientes y muy decididos y que siempre daremos batalla, necesitamos ayuda, pero no ayuda de pedido como se hizo en estos 45 días, sino una ayuda estratégica que se coordine previa y diplomáticamente para que el día en que la batalla se vuelva a realizar, que para mí es inevitable, tengamos otro tipo de fuerza y nosotros podamos atacar y equiparar la diferencia que existe hoy en armamento, en tecnología y en cantidad de hombres. Espero que Armenia pueda resurgir rápidamente, Artsaj, reforzar su ejército y sobre todo, una unidad que tiene que haber, no en la República de Armenia Occidental solo, sino en la República de Armenia Occidental, en Artsaj, y en la República de Armenia Oriental, en las tres repúblicas, Armenia Oriental, Artsaj y la República de Armenia Occidental, donde esa unión sea estratégica y diplomática para que entre todos nos ayudemos. Nosotros, Armenia Occidental, tenemos que emerger a la superficie y estar entre todos los países del mundo y desde allí vamos a hacer aportes significativos para Armenia Oriental y para Artsaj y para todos nuestros territorios. Muchísimas gracias, Rosa, por la entrevista. Մենք էլ ենք շնորհակալ հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Գիժերմո Կարամանյանի հետ։